Hola, ¿qué tal? Los saluda Dux Sativa y hoy vamos a hablar de una muerte extraña. Y esta vez involucra a la Xbox 360. Yo he quedado muchas noticias raras de videojuegos y algo relacionado con videojuegos o por ahí, ¿no? Una que otra cosa rara, porque me gusta informar sobre las huevadas raras que pasan, pero bueno, esta ya para mí pareció la más rara, ¿no? Por el momento. O tal vez una de las raras que pueden acompañar a lo que va mi vida, ¿no? Bueno, esto ocurrió allá en Florida el domingo pasado. Y pasó lo siguiente, ¿no? La policía del condado de Broward encontró, sí, encontró una Xbox manchada con sangre y rota, destruida. Junto a esta Xbox estaba el cuerpo de Monica Gooden, de 20 años. Su novio, Darius Johnson, aparentemente admitió haberla matado. Pero esto se pone más raro, ¿eh? Escuchen esto. O sea, lo que hasta ahora entiendo es que este chico agarró la Xbox y se la empezó a romper, ¿no? Sobre la chica, ¿no? Supongo sobre la cabeza para que la mate, que es la forma más fácil de matar a alguien. Johnson dijo lo siguiente: sacrificio. La sacrifiqué por el bien, para que tenga control de su espíritu. Y él dice lo siguiente, ¿no? Que él tenía que sacrificar a alguien con el signo de Tauro. Pero la novia no nació bajo el signo de Tauro. Y también se encontraron tres cuchillos en la escena del crimen. Lo que parece indicar de que este huevón primero le metió cuchillo a su novia y que después, tal vez, agarró la Xbox y empezó a rematarla, ¿no? O sea, a golpearle en la cabeza. Más que yo creo que en la cabeza. Pero muy bien. Pero algo curioso también, según lo que reporta la policía, es que de parte de la novia no hubo defensa, o sea, no se defendió para nada, parece que esto fue mutuo acuerdo. Parece que fue mutuo acuerdo entre él y ella. Así que, señores, esto pasó en Florida. Sí, señor gato. Bueno, ya obviamente el novio está en la cárcel, ¿ya? Parece que va a salir bajo fianza, no sé, weón. Pero bueno, esto pasó en Florida. Muerte con una Xbox. No lo puedo creer. Así que yo me despido. Fui Duxa. Like, favoritos, comenta. Y obviamente nos veremos hasta la próxima. La verdad es un poco raro, ¿no? O sea, pero bueno, es en Estados Unidos. Un abrazo, gente, y nos veremos. Chau. Bichi, bichi, ven para acá.